de 150, 100 kilos para 90, le cambia la relación con los demás, le cambia la relación con su cuerpo. Claro. Porque es una persona que estaba, su cabeza estaba acostumbrada a vivir con gran sobrepeso. Y esa persona, de repente, de ser la gordita, el ejemplo que yo doy es la gordita, la gordita de la oficina. Si sos una chica que pesa 120, 130 en la oficina, muy posiblemente tus amigos te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Claro. Si vos bajás 30, 40 kilos, ya dejas de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención. No, eso puede parecer una discriminación, pero es así. Bueno, horrible, repudiable, la verdad, ver este ejemplo que pone el doctor Cormillot en el programa de Florencia Peña. Un ejemplo que en mi caso atrasa un montón esto de decir la gordita de la oficina, poner la mano, ¿no? A las mujeres ni gorda ni flaca se le pone la mano. Así que en mi caso me entristeció mucho cuando escuché esto. Bueno, me permito disentir porque en verdad lo que hizo Cormillot fue describir una situación. Sucede. A ver, ¿está mal que suceda? Sí, está mal que suceda, pero es la realidad. Lo que hizo es describir un hecho de la realidad. ¿Tenemos que matar al mensajero? Bueno, la polémica se ha generado, de hecho, se ha viralizado esto que dijo el doctor Alberto Cormillot. Nos vamos a referir al tema. Daniela Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Cómo está, compañera Marisol Venega? ¿Todo bien? Todo muy bien, mucha tela para cortar a sí, partir de esto que acabábamos de escuchar, porque si bien acá están las posturas, una piensa que él describió la realidad, la otra dice es repudiable, uh-huh. No debiera ni haberlo dicho. La cuestión es que el tema ha generado las más diversas opiniones. Queremos saber qué pasa con ustedes y si les ha ocurrido haber sido discriminados o discriminadas por su cuerpo. 2613-44-44-44, el WhatsApp está abierto. Desde ya queremos que nos manden su mensaje. Bueno, vamos a empezar ya a hablar de este tema. Para ello tenemos una invitada a la cual vamos a presentar ya mismo. Estamos con Constanza Terranova. Ella es activista feminista por la diversidad corporal y los derechos humanos. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, ¿a vos qué te pasó con esto? A mí me dio mucha bronca. Sí. Sí me parece repudiable, pero también me parece que es importante que se hable del tema. Uh-huh. Entonces, Cormillot justo no es un ser casual que viene a hablar porque en consulta le trajeron el tema. Uh-huh. Primero, tenemos que acordarnos que Cormillot tenía campamentos de nenes, nenas, gorditos, que los encerraba y los hacía adelgazar. Uh-huh. Adolescentes, clínicas, cuestión de peso. Sí. Que era un reality show para ver cómo adelgazaban los gordos. Y habla de la gordita de la oficina como la no deseada, la que jamás podría ser deseada. ¿Pero miente cuando describe la situación? No miente, naturaliza el acoso. Claro. Eso quería decirte también, porque si bien dice que a la gordita de la oficina le ponen la mano en la espalda, eso significa, bueno, somos amigos, pero si baja 30, 40 kilos, significa que la intención es otra. Entonces las chicas, que no son gorditas, ¿qué pueden sentir con eso? Decir, bueno, a mí me ponen el hombro y la verdad que la intención, según el doctor Cormillot, no va a ser la de buen amigo. No. Justamente cosifica a las mujeres, cosifica los cuerpos de las mujeres, sí discrimina a la gorda como algo no deseado, algo que no queremos ser porque si no, no vamos a ser objeto de deseo. Y siempre poniendo al hombre en el protagonismo. Puedo porque hacer el mismo análisis que vos en relación a lo discursivo. Ahora te pregunto, en la realidad, ¿no sucede eso? Que un hombre cuando ve a la gordita por ahí pasa de largo y no hace lo mismo cuando ve a otra con un cuerpo hegemónico. Y no estoy queriendo decir con esto que esté bien. Te lo pregunto. No, porque a las gorditas nos desean. Las gorditas tenemos vidas sexuales, tenemos parejas. Lo que pasa es que a esas parejas, mayormente cuando son hombres, les da vergüenza decir que están con la gorda. Les da vergüenza ser el come gordas. No nos olvidemos cómo le decían al Kun Agüero cuando salía con la princesita. Era el come gordas. Mm. Y le daba, era señalado. ¿Cómo vas a comerte a la gorda? Era tremendo. Y al hombre quizás le genera el mismo deseo una mujer gorda que una flaca. Y el punto no es ese. El punto es que el adoctrinamiento nos lleva a pensar que la gorda no se toca, no es linda, no es una persona que tiene vida sexual, deseo, relaciones sanas. Entonces sí pasa que a las gordas las acosan y no les creen,
Porque ¿cómo vas a acosarte a alguien? ¿Quién te va a desear si sos gorda? ¿Sabes cuántas veces desestiman las acusaciones de acoso de parte de mujeres gordas? Porque ¿quién te va a dar bola a vos? Eso es algo hiper internalizado, incluso por nosotras las mujeres, que en teoría deberíamos creernos siempre que alguien dice algo. Pero tanto las situaciones de acoso como las relaciones amorosas o sexuales que tenemos con los hombres son invisibilizadas o desestimadas, porque la gorda no es algo que podamos desear. Me encanta la respuesta, sí. Porque justamente lo que viene a ratificar es esto que digo, ¿no? Lo dijo Cormillot, pero hay muchas personas que lo repiten. Y no significa que esté bien, ¿está bien? Entonces, por eso yo decía, no matemos al mensajero. Lo que quiero es que no seamos hipócritas, que admitamos que estos discursos están en la sociedad y que lo que tenemos que hacer es terminar con ellos. Lo que a mí me pasa y lo que pienso también es que Cormillot, si bien es de otra generación, es de otro tiempo, tiene otra mentalidad distinta a la que por suerte vamos adquiriendo nosotros. Pero lo que me hace ruido es que es una persona que está vinculada con la salud. O sea, eso digo, señor, o sea, usted está vinculado con la salud, no tanto física de las personas, sino de acá. Entonces, si no ayudamos en la parte emocional y sobre todo darle seguridad a las personas gorditas, ¿qué hacemos? ¿Está todo mal? No, pero yo prefiero mirarlo desde el lugar este de decir, no, porque no es que deje de existir el hecho porque Cormillot no lo mencione. Entonces, no. Está buenísimo que lo mencione Cormillot para que nos demos cuenta que estas pasando. Cosas pasan. Y mirá lo irónico de la situación, que lo dice un médico. Un médico, y yo acá, cada vez que una va a empezar a hablar de activismo gordo, te van a decir, ¿a qué edad hiciste tu primera dieta? Es que yo a los 8. Sí, eso, Coti, te quería... Perdón que te voy preguntando así, pero se me hace y pienso que también a muchos se le vienen estas preguntas a la cabeza, ¿no? Qué importante que es la crianza y la confianza que te dan de chiquito, porque el ser gordo, en muchos casos, es una cuestión genética que te dicen, de chiquito no comas o cuídate con lo que comes porque puedes engordar en la educación en casa. En muchos casos es genético, vos puedes adelgazar porque realmente te querés cuidar, pero tu cuerpo no te lo va a permitir porque... son así. Pero cuidarse no siempre es sinónimo de adelgazar. Incluso cuidarnos significaría comer de todo bien. Total. Y yo no soy nutricionista, no puedo hablar mucho del tema, pero sí puedo hablar desde la experiencia de ir a una nutricionista que abra su cajón, me dé una fotocopia con la misma dieta que te da vos, a un hombre, a un viejo y a un niño. Y eso, ¿cómo en la vida va a ser igual en la misma dieta que tenemos que hacer todos? Hay algo que se llama diversidad corporal, que es la genética. Hay gente gorda y gente flaca. Son adjetivos que describen la forma peyorativa en la que utilizamos la palabra gorda o gordo, ya nos viene marcando por dónde viene el tema. Bueno, edúcanos entonces. ¿Se sienten, o sea, está mal usar la palabra, poner gordo, gorda? No. Si no intentás discriminar o insultar con la palabra, simplemente estás describiendo cómo es una persona. Alta, baja, linda, fea, no sé. Son adjetivos. Siempre los usamos con una intención. Si vos vas a decirme a mí, sos gorda, usa esta ropa, bueno, quizás me estás describiendo una forma de cuerpo. Ahora, está gorda, de forma peyorativa, es otra forma de decirlo. Bien. Y a lo que iba... qué importante que se viralice esto desde la boca de un médico, y un médico tan famoso, que es creo que uno de los más famosos de Argentina. Los profesionales de la salud, siempre que ingresás a una consulta y le decís, me duele la cabeza, te dicen, tendrías que bajar de peso. Pero no me evaluaste la vista, no sé, no, baja de peso. Tu problema es el peso. He estado ahí, miles de mujeres han estado ahí y dos. Los testimonios sobran. La cosa es que por esos diagnósticos precipitados y gordofóbicos no se diagnostican otras enfermedades. Y las personas gordas no todas son diabéticas, no todas tienen problemas de tiroides, hipertensión, sí, no todas tienen tiroides, sí tienen tiroides, no tienen problemas de tiroides. Pero no le pasa eso a un flaco cuando ingresa a un, pero a un consultorio. No lo sabes tampoco. Porque capaz a lo mejor le pasa un flaco otra cosa. Le dicen, me duele la cabeza. Bueno, capaz que, no sé, debe tener algún trastorno de alimentación. Y no, o sea, es... Y los gordos también tienen trastornos de alimentación. Todo el mundo tiene.
Lo que pasa es que al gordo, como no tiene síntomas de bulimia o anorexia, asumen que no existe y hay muchos otros trastornos. Uh-huh. Solamente que nosotros visibilizamos o vemos los que están asociados a un ideal de belleza que es ser flaco o flaca. Sí, y eso destruye psiquis. No, totalmente. Han llegado mensajes al 261-344-4444. La producción me dirá si ya podemos compartir algunos para ver qué es lo que nos dicen, porque les hemos preguntado si han sufrido discriminación por el cuerpo en alguna ocasión. Y han llegado mensajes, acá están. A ver, ¿qué tenemos? Buenas tardes, es real lo que dijo el doctor, yo fui gordita y lo sufrí muchísimo. Siempre fue igual este hombre, a mí no me sorprendió. Vendió durante años un personaje que no puede sostener en el tiempo. No me sorprendió. Hola, estar ajeno de lo que pasa realmente es también violencia. El doctor Cormillot dijo lo que realmente pasa. No seamos tan ciegos y sordos y mudos que viven en una burbuja, amigas. Si decimos lo que se palpa realmente, tal vez podemos cambiar. Basta de meter la suciedad debajo de la alfombra. Ahí estaba lo que decíamos, ¿no? Es importante que se diga y que no seamos hipócritas, que esto está sucediendo para que a partir de allí surja el debate. Buenas tardes, mi nombre es Mayra de San Martín. Con respecto a la discusión del doctor Cormillot, creo que lo que dice es una triste pero real verdad. A veces nos da pudor hablar sobre verdades porque suelen ser ofensivas para quien le quede el poncho. Pero nuestro error más grave es no aceptar la realidad por ofensas. Nadie habla de que una mujer gorda no es deseada, sino que por naturaleza una mujer delgada es mayormente acosada. Repudio los dichos de Cormillot, sobre todo por ser un profesional de la salud y comunicador por el que se debería tener mayor cuidado en un discurso de un tema tan sensible en la sociedad. Hola, sí, exactamente lo que describió el doctor. Siempre es así, somos amigas y muy inteligente y nunca faltó el que dijo me encantaría tener una mujer como vos, pero flaca, no matemos al mensajero. Es literal. Bueno, tenemos otra invitada acá también para generar y para seguir hablando sobre esto que estamos compartiendo con Mari, con todos ustedes y con Coti. Ya está del otro lado Florencia Rojas, ella es activista Body Positive. ¿Cómo está, Flor? Bienvenida. Hola, chicas, ¿cómo les va? Bien. Un saludo. Gracias por tu tiempo. Bueno, acá metidas en la polémica que desató, eso iba a decir, Cormillot, pero que forma parte de la realidad. Sí, totalmente. Bueno, ¿querés contarnos, Flor, tu postura? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué opinás? Esto, acá Mari tiene una opinión, por acá tenemos otra. También escuchando los comentarios, bueno, chicas, ¿no?, de la gente, que es tan importante. Para empezar, yo no me dedico mucho al mundo de la estética, más allá de que trabajo también como modelo profesional, también trabajo en el mundo de la estética, exclusivamente lo que es corporal, ¿no es cierto? Todo lo que es aparatología corporal. Bueno, lo veo mucho también en el momento del pudor que siente la gente al desnudarse, cuánto les cuesta, ¿no es cierto?, la mirada de un otro, cuánto afecta. Y eso lo vemos reflejado también gracias a que desde que somos chiquitos estamos muy influenciados por lo que nos dicen, por, como decían recién, está gorda. A mí me pasó también que desde los 12 años que me mandaban a nutricionista. Así que es todo un tema, la verdad. Y hay que continuar haciendo activismo para cambiar esto, para progresar, ¿no es cierto? Flor, te pregunto, nos contabas que trabajás en la estética. Nosotras acá estamos hablando, por lo que pasó, ¿no?, con lo que dijo el doctor Cormillot, de los cuerpos de las mujeres. Sí. Pero también nos tenemos que olvidar, sí, que al hombre le puede pasar exactamente lo mismo y no hablamos del tema. ¿Te pasó también de que algún chico vaya a la estética, sí, y sentir vergüenza también a lo mismo que nos pasa a nosotros? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? No, hasta incluso me pasó una vuelta, cuento anécdota, que un chico se disculpó por tener panza. Dijo, disculpame, hace mucho que no voy al gimnasio. Yo me quedé en una posición de decir, ¿por qué me estás pidiendo perdón? ¿Por qué te avergonzás de tu cuerpo? O sea, no importa si has ido al gimnasio, si no. Tu cuerpo está así, es la realidad. Y me chocó eso de que me pidiese perdón por cómo estaba su cuerpo, como por tener panza. Le da vergüenza, ¿no? Le da vergüenza. O sea, se pide el perdón porque obviamente atrás de eso viene una vergüenza. Exactamente.
Bueno, y ahí es cuando una le comunica, le decís, no, mirá, tranquilo, o sea, esto es un espacio seguro. Yo no te voy a mirar con una mirada prejuiciosa, ni mucho menos. ¿Estás en esto de la lucha del activismo por que se deje de asociar la gordura con la falta de voluntad y la mala salud, no? Totalmente, totalmente. Y bueno, como nombraba recién, en lo que es el modelaje, que fíjense que no hay tantos modelos curvy o plus size, o al menos no se les da tanta visibilidad, ¿no es cierto? Ahora, si no me equivoco, no sé bien, pero es pronto, nos falta tanto, es el Mendoza Fashion Week. Hoy y... es el semillero, hoy es el semillero. Eso, sí, hoy ahí está. Bueno, fíjense que la mayoría de las modelos, los modelos, tienen cuerpos hegemónicos. ¿Podés describir no vas un cuerpo? A ver a alguien. Flor, ¿podrías describir un cuerpo hegemónico para el que está escuchándonos y no sabe de qué se trata? Un cuerpo hegemónico básicamente es lo que el ideal que todo el mundo persigue, en teoría. Ser delgado, tener, últimamente que está muy de moda, tener labios así, pómulos de determinada forma y demás. Eso sería hegemónico, digamos. Bien. Ser delgado y lindo. Básicamente. Entonces, lo que estaba diciendo es que, fíjense que no hay tantos cuerpos, digamos, como el mío, básicamente. ¿Te parece es que...? Es un tema que me gustaría cambiar. Claro, tendría que equilibrarse más. Exactamente. Que los distintos tipos de cuerpo estén representados en una pasarela, en una publicidad. Claro. Bien. Igual eso que de lo que, sí, estamos, de lo que estamos hablando, dile. A mí me da la sensación de que lamentablemente, porque es triste, no ocurre acá en la Argentina, pero sí me da la sensación de que en otros países tienen una apertura, por suerte, un poco más cambiada. Y no se sufre tanto el tema de discriminar el cuerpo y sobre todo de poner en boca, ¿no? ¿Cómo que tiene que ser un cuerpo? Hablar del cuerpo de las mujeres. Exactamente. Bueno, el otro día estaba caminando por el shopping en una casa de ropa deportiva. Vi que Adidas habían puesto una fotografía, una foto bien grande de Adidas y decía mujeres reales. Que me re gustó la iniciativa, ¿no es cierto? Entonces me trae cierta extrañeza que aún así, en esto de Mendoza Fashion Week, no hayan cuerpos como los de nosotras. O que vayas a ciertos locales y no hayan nuestros tallos, básicamente. Sí, bueno, eso ya. Sí, tema hablamos. Que hablábamos ayer. Florencia, querida, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Nos vemos. Besos. Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. Chau, chau. Constanza, bueno, ahí Florencia manifestando un poco lo que hace tiempo venimos difundiendo y que tiene que ver con aceptar los distintos tipos de cuerpo y darles lugar. Y bueno, ayer hablábamos de la ley de talles, etcétera, etcétera. Pero metiéndonos de nuevo en la polémica y en la importancia de que se haya generado, decíamos al principio, dejó mucha tela para cortar. Porque no solamente habló Cormillot de la delgadez o la gordura, sino de algo que ya mencionaban y que tiene que ver qué deseo despierta una mujer gorda. Está bien que un compañero venga y me ponga la mano, sea gorda o sea delgada. Totalmente. Hay muchas cuestiones que se desprenden de esto, que no solamente tienen que ver con lo físico. Mira, yo creo que la ley número uno es querés o no querés. Sí o no. Y es muy simple. El acoso se explica como si yo te ofrezco un vaso de agua. ¿Querés agua? No. Bueno, ¿querés agua? Sí. Ok, toma. Si me decís que no, no te voy a insistir. No te voy a hacer tomar agua a la fuerza. Es lo mismo con tocar un hombro, una mano o lo que sea. En los ambientes de trabajo es muy normal que con el tiempo te hagas amigo de tus colaboradores, de tus colegas. Y está bien que haya familiaridad. Pero cuando ya estamos hablando de tocar el cuerpo de alguien, y acá vamos a hacer un paréntesis, sea mujer o sea varón, pero sobre todo nos pasa a las mujeres, no podés hacerlo sin el consentimiento de la otra persona.
Una cosa es la familiaridad, el día a día, y otra cosa es una intención en el tocar a alguien. Uh-huh. Incluso cuando hay familiaridad, si la otra persona no te lo habilita, no tenés por qué tocarla, no tenés por qué opinar sobre su cuerpo o sobre su vida. Uh-huh. Entonces, eso es acoso. Pequeños detalles que no vamos viendo que pueden llegar a escalar, uh-huh, o simplemente que te toquen el hombro. Claro, estaba leyendo que tiene distintas interpretaciones esto que él dijo, ¿no? El tema del acoso, el tema de desdibujar a la mujer, de quitarle liderazgo. Total, claro. Con esto de vengo y te palmeo y te hago sentir deseable o no deseable. Como si necesitáramos la habilitación de un hombre, claro, porque él está hablando de esta dinámica hombre-mujer, uh-huh, como si necesitáramos la habilitación para trabajar. Uh-huh. Y esto pasa desde siempre. Las mujeres siempre somos ubicadas en puestos de asistencia, de cuidado, la secretaria y nunca la jefa. Entonces, si bien con el tiempo ha ido cambiando, uh-huh, esto que necesites la habilitación de un varón dentro de una oficina o cualquier ambiente, te da a entender que el varón es el que tiene el ok o no, para que vos estés ahí. Despierta, totalmente despierta, como dice Mari, como dicen acá, despierta un montón de aristas para hablar de un montón de temas que creo yo también está bueno que haya pasado para estar hablando de esto, porque si no pasan estas cosas, lamentablemente no se habla, y como dije recién, me da la sensación. Ibas a terminar coincidiendo, Me da la sensación, pero viste, de que pasa en la Argentina y que no pasa en otros lugares. Pero tenemos, nuestra compañera Marcela Navarro estuvo en la calle preguntándole a la gente, ¿no? Cara a cara. ¿Qué opina de esto? ¿Te parece que veamos? Mira. Realmente no, la cuestión creo que las mismas mujeres entre sí, ellas mismas. O sea, no creo... ¿Qué es lo que ves vos? Mucha imagen. Imagen y estética, pero hacia ellas mismas. No sé, como hombre creo que no nos cuestionamos. Cada uno tiene sus gustos, pero creo que es más que todo algo individual y personal. Yo estoy excedido de peso, así que me afecta o no, me da lo mismo. Yo por lo que veo en la televisión, por lo que se ven las propagandas y todo, se ve que el cuerpo de la mujer está muy cuestionado, o sea, tiene que tener cierto estereotipo, que sea alta, que sea delgada, que tenga ciertas características. Ya no es como era antes, que la mujer era mujer y listo, fuera petiza, fuera alta, fuera como fuera. Ahora ya no, es lo que yo veo de mi punto de vista. ¿Y quiénes lo cuestionan el cuerpo? Y la sociedad en general. ¿Hombres, mujeres por igual? Yo lo veo que sí, porque vos vas a comprar ropa, ponele, y la ropa es toda ropa chiquita. Yo como sé para mí ropa, no consigo. Tengo que comprar más grande y achicarla, porque no viene ropa para nosotros. Yo creo que sí, demasiado. Demasiado, y hasta cierto punto es posible que esté bien hacer un cuestionamiento. Hasta cierto punto ya no. ¿Quiénes lo cuestionan? Y yo creo que es una cuestión más generalizada de la sociedad. ¿Hombres y mujeres por igual? No, es que no es tanto por hombre o mujer, sino que es algo que se ve mucho en redes sociales, yo lo noto. Y ahí sí lo veo distribuido mucho entre hombres y mujeres. Y cuerpos hegemónicos, normas invisibles, si se puede decir de alguna manera. No son normas que están establecidas, pero que se ven en todos lados, lo cual creo que genera un debate no deseado, digamos. Yo creo que la opinión sobre el cuerpo de la mujer, siempre y cuando no sea pedida, no debería ser dada. Se cuestiona por ahí la forma de vestirse, en mi caso. Sí. Por ahí mujeres que nos dan con un atuendo y sin embargo se lo colocan. Y bueno, uno no les puede decir nada. Porque, por ejemplo, ¿qué parte vos cuestionás del cuerpo de la mujer? No, veo muchas mujeres con remeras cortas, la panza al aire y... ¿Y eso no te gusta a vos? Y no, o sea, no tengo por qué juzgarlo, pero por ahí la imagen dice mucho. En este lugar estamos porque venden ropa interior, y preguntarte si hay un cuestionamiento sobre el tema del cuerpo de la mujer. Hola, sí, realmente sí lo hay, y me pasa mucho y lo escucho a diario, justamente el cuestionamiento, y es más que todo algo personal, subjetivo. La principal persona que te cuestiona eres tú misma, y justamente en el rubro y por el negocio me ha tocado escuchar muchas quejas quizás de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, ¿qué escuchas?
que esta ropa no la usan personas más grandes, que esto es para flaquitas, que esto no me va a quedar bien, que este color no me luce. Y siempre son cuestionamientos sobre autoestima. No, yo por lo menos no lo cuestiono. Me es imposible cuestionar el cuerpo de la mujer. ¿Y en el resto de la sociedad qué ves? Y algunos sí. Algunos hombres cuestionan, otros generalmente no lo hacemos. ¿Y qué cuestionan principalmente? Y a veces bajitas, gorditas, rellenitas, no sé, cuestionamos el cuerpo. Bien. Se dieron cuenta que hay muchos Cormillot, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Me pasó algo, y lo voy a compartir a ver qué opinan. Cuando empezó la encuesta, al primer chico, que dijo como, a mí no me importa, es un tema más de las mujeres, que están más preocupadas, y la verdad, a mí me gustan todas las mujeres. Pero escuché al último señor, y me entró la duda de que no, no es así. En realidad, justamente, las mujeres estamos ahí puestas como un objeto de deseo. Uh-huh. Nunca cuestionando qué deseamos nosotras. A nadie se le ocurrió pensar que una mujer gorda puede elegir. Simplemente puede llegar a tener la suerte de que la elijan. Y ahí tenemos para desenvolver un gran nudo, que es, de vuelta, no somos deseadas y tenemos suerte si nos desean. ¿Los principales responsables son los hombres para vos? Yo creo que hay que quitar, digamos, esta oposición hombres-mujeres cuando hablamos de un problema social. Porque yo creo que la mayor crueldad las tienen las mujeres con las mujeres. Y yo creo que no. Yo ¿no? creo que nos han hecho creer que somos nuestras propias enemigas y en espacios donde ya se trabajan discursos un poco más benévolos hacia nosotras mismas, encontrás amigas, no encontrás enemigas. Y en mi experiencia personal, que puede no ser la de todo el mundo, son las mismas mujeres las que te apoyan y te dicen tranquilízate porque acá no hay que llegar pero a ningún lado. Hay que reconocer que estás involucrada en un círculo en el que todas están en un mismo camino, va por una misma senda. Anda una pileta a un club y fíjate quiénes te miran mejor o peor y cuántos son los hombres y cuántas son las mujeres que te están mirando, cómo te queda la malla y demás. Un club. Bueno, por supuesto, porque ahí está entra de vuelta eso. El deseo. El hombre, como yo les dije, no hace una diferencia entre una mujer gorda o flaca. Quizás tiene sus predilecciones personales. Y a la mujer gorda también la va a ver y la va a desear. Pero somos nosotras mismas por todo lo que hemos consumido, todas las imágenes que nos han vendido. Uh-huh. Y si nos ponemos a analizar, todos los discursos mediáticos están atravesados por discursos patriarcales. Dijiste recién algo personal, algo tuyo de tu experiencia, que por suerte llegaste a toparte con mujeres que compartían tu misma opinión. Y es muy importante lo que estás diciendo porque hay muchas chicas ahora viéndote, mamás, que necesitan aconsejar. ¿Tuviste experiencias lindas que hoy llegaste a tener nuestra postura tan firme? Decir, yo soy recontra deseada, yo me siento recontra positiva y recontra segura a la hora de estar con alguien. Sí, no solo desde el estar con alguien, sí. sino de habitarte y estar con vos misma. Bien. Porque uh-huh. si no podés uh-huh. bancarte, ser vos y estar con es vos un trabajo misma, que empezás con vos misma para después sentirte... Ser con el resto. Sí, es verdad. Sí, hay un montón de espacios. Hay espacios, por ejemplo, yo lo encontré en mi grupo de danza uh-huh. y creo que hay una diferente de la otra. Somos como 40 y no hay un cuerpo que se repita. Y en esa variedad nos encontramos y nos abrazamos. Es muy lindo, es... muy amoroso. Obviamente hay espacios, incluso en la danza, que son todo lo contrario, son competitivos y te marcan esto de adelgazar. La danza es tremenda. Entonces, el punto está en encontrar referentes que te vayan tirando una línea. Uh-huh. Por ejemplo, seguir influencers que hablen de body positive para las madres, que hablen de crianza respetuosa y dejar de seguir a la que te hace mal ver. Uh-huh. Si vos ves a una modelo que está... transmitiéndote un mensaje. Yo a Rocío Gerardo Díaz la dejé seguir. ¿Por qué? Porque me hacía mal verla. Dejá de seguirla porque eso, te por hace eso. Mal. Sí, y ese sí, cuerpo, Nara también. Ese cuerpo es el de ella. Claro. Nadie va a tener su mismo cuerpo, su misma genética, el tiempo para dedicárselo. Y tenemos que ser realistas en eso. Uh-huh. O sea, por más que yo me ponga hoy y vaya mil veces al gimnasio, yo voy a tener mi cuerpo. Uh-huh. Y pensar que podemos modificar los cuerpos de esa manera
La prueba está ahí, en el doctor Cormillot, en cuestión de peso. 10 años después, todos sus pacientes recuperados de la obesidad están con un efecto rebote y 1000 problemas psicológicos y una exposición mediática y están destruidos psicológicamente. Un poco ya lo empezabas a responder, pero quizás puedas dar más ejemplos. Si no tiene que ser Cormillot porque es médico, bueno, porque el pasado lo condena y demás, el que hable de la realidad, de lo que sucede, ¿quiénes tienen que ser? Recién decías, bueno, sigamos a las personas que están activas en la lucha contra el destrato, la discriminación. ¿Qué más? ¿Qué más le decimos a la gente? ¿A quién más escuchar? Busquen profesionales de la salud que no tienen estas conductas de que entras al consultorio y te dicen tenés que bajar de peso, o que sacan la fotocopia, o que te recetan pastillas para adelgazar. Ese tipo de profesionales de la salud, cancélenlos. Y escuchate a vos misma, claro, que sos tu mejor consejera, aconsejo también eso. No, a veces necesitas ayuda externa. Sí, por supuesto. También. Ayuda psicológica, porque el principal discurso contra las personas gordas es me preocupo por tu salud. Claro. Y bajo eso, la gente se escuda para decir toda clase de barbaridad, insultos. Entonces, si tanto nos preocupamos por la salud, conseguirla como algo integral, que es física, pero también mental. Constanza Terranova, ha sido un placer escucharte. Gracias. Y conocerte. Gracias, Coti. Muy amable.